A este bloque, Sub Cosméticos, para su línea de productos de belleza. Y seguimos con este suple. ¿Qué decías vos de que tenés que ir al sexólogo? Sí, ahí. Tengo turno a las 3:30 de la tarde. No, cuando termine el programa, ¿por qué? No, porque estoy en una especie de desbordaje de sexólogo. No, sí. No. ¿Y ahora qué tal el sexólogo acá? Doctor, es Adrián Gelien, el sexólogo, que va a poner un poco de orden este debate. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo me ve usted? Mire, míreme fijo los ojos y se va a dar cuenta. Tengo ese... Que me están dilatando las pupilas. ¿Pero qué pasa con esto de, que el sexo tiene etapas, ¿no? En distintos momentos de la vida. Sí, el sexo existe. Existe la sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. Y me encantó escuchar a las Beatrices hoy, porque las posibilidades después de los 50, que es una posibilidad nueva, la humanidad vive más de 50 años recién a partir de este siglo. Es decir, que esto es un avance, una cosa muy interesante. Algo dijiste vos, Moria, que la sexualidad no termina con, digamos, la menopausia. Continúa. Realmente esto es una verdad y lo tendrían que saber hombres y mujeres. Porque muchos médicos no informan acerca de esto, ¿no? Mucha gente presume que después de los 50 años no existe sexualidad. Existe. Y existe en la forma de ternura, como lo dijiste vos, Beatriz, o existe en la forma de pasión, porque esto también es posible. Pero y esto ¿cómo? Es una cosa. Y además fantástica. Más tranquila. Más relajada. Sabiendo sí. Positivamente que ya no vas a quedar embarazada. Teniendo menos ejemplo. Presiones, porque tus hijos de pronto están grandes. Exacto. Y ya los criaste. Yo creo que, no sé, por lo menos cada uno habla como le va en la feria, se acrecienta de pronto. Yo creo que es una oportunidad. Como dijeron ustedes, pensar en beneficios, eso es posible, porque puede cambiar para más. Es decir, tampoco, digamos, después de los 50 años habrá milagros. Esto tiene que ver con cómo vivimos antes la sexualidad. La sexualidad ¿milagros en quién? En el sentido de que en va... los hombres habrá milagros, las mujeres no, querido. No, en el sentido de que es una oportunidad para mejorar, sí. Digamos, si realmente nos preocupamos por la sexualidad. Sabemos que la sexualidad no va a variar mucho con respecto a años anteriores. No, claro. A eso me refiero, ¿no? Es un continuo. Una oportunidad, si se van los hijos, si tenemos más tiempo, si tenemos algo para compartir, si el diálogo tiene que ver, si quiero estar con esta persona y seguir en esta sexualidad quizá distinta. Yo creo que, Luis, dijiste algo importante. Si no, comparamos con sexualidades con respecto a... Sí. Hay etapas, digamos. Claro. Si tomamos como modelo la sexualidad juvenil... Esta es otra sexualidad es distinta. Pasión, ese. Claro, porque es la sexualidad juvenil hoy en día está como asexuada. No, pero aparte tiene el impulso de lo nuevo. Está, cuando uno ya descubrió asexual, todo eso, requiere de matices más sofisticados, o sea, más elaborados en la sexualidad. O sea, uno no puede pretender excitar a una mujer más grande como excitar a una chica de 18 años. Es distinto, y en cada persona es realmente distinto. Y esto es lo importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que en la juventud... Va a pasar una cosa, voy a correr quizá, si en la cuadra voy a llegar más rápido, pero quizá caminando, cuando tenga más años, voy a llegar exactamente a ese mismo lugar. Pero es distinto. Ventaja, ¿eh? Porque la sexualidad con el tiempo hace que uno piense en el placer del otro. Cuando se es maduro solo se piensa en el placer propio. Seguro, es cierto. Seguro. Es cierto. Yo creo que tendríamos que ir directamente a la práctica. Estamos tres contra tres. Qué lindo. Para dar una explicación mejor. ¿Viste? Claro, las explicaciones prácticas siempre surten claro, más efecto. ¿No es cierto, tesoro? Mi vida. ¿Y te vas a sacar la gorra o no? ¿Eh? ¿Te vas a sacar la gorra? Ay, qué gracioso. Que no tuve tiempo de ir a la peluquería. Increíble. Sí. ¿Qué dijiste? Que no tuve tiempo de ir a la peluquería. Volviendo a este tema, ¿no? Que, bueno, de pronto tampoco tiene que ver con la sexualidad lo que yo voy a decir. Pero cuando vos sos jovencita, es como que querés fundirte en el otro. Sí. Vivís para el otro, por el otro, en relación pura. Al otro. Es una posesión tremenda. Sí. Es como una mezcla de posesión con invasión, tremendo, porque se invaden sí, mutuamente. Se invaden mutuamente. Sí. Y por lo general estas relaciones nunca llegan a buen nunca término. Prosperan. No se dan el no espacio. Sí. No, se necesitaría espacio, muchas no vidas para prosperar. Pero nosotros tenemos a alguien que nos va a cantar un tema ay, fantástico que se llama Tres Vidas, ay, que es Marcelo San Juan. Ay, hola, Marcelo. Salud.
¿Cómo estás? Bienvenido. Angelito, qué bien que estás. Está hecho un hombre. Está hecho un hombre. Está hecho un Entonces, el Gaucho Barralde lo tenemos mimoso. Cada, cada señor que llega se pone como loco. Sí. Séntate, Marcelo. Tomá asiento, lo único que podemos tomar aquí. ¿Cómo hay agua, café? ¿Cómo? Bueno, he venido a visitarlos para contarles también que voy a estar haciendo un ciclo en un lugar que se llama La Bohemia, sí. Porque el chivo es el chivo. El chivo, sí, además es... La Bohemia es un... ¿Vos sabés qué es la dirección? Me suena justamente. Tan lindo eso de La Bohemia. Sí. Yerbal al 1500. Yerbal al 1500. Está en la República Argentina, por lo menos. La República de Flores. Qué bueno. ¿Qué días estás, Marcelo, ahí? Vamos a estar ahí los viernes a las 23 horas. ¿Vos y tu grupo? He vuelto. Vamos? No voy a hacer nada con grupo. ¿Y por qué decís vamos? Vamos porque soy yo y el personaje. ¿Entendés? Voy yo y yo mismo. Ah, qué bueno, mira, por eso digo, uno se pluraliza. No, voy a estar con la guitarra. Se forma un clima muy lindo cuando canto con la guitarra. Por está eso bien. Lo vuelvo a hacer. Fantástico. Y además, probablemente haga teclados también con una persona que me acompaña. Pero fundamentalmente volví a cantar una cosa que es como mi esencia, que son los tangos. ¡Qué bueno! Hay gente que sabe que yo canto tangos, otra gente no lo sabe, pero es como la cosa que yo tengo incorporada desde que nací, ¿no? ¡Qué bueno! Y bueno, me gusta mucho hacer eso. ¿Vas a cantar tango? No. Puede ser, no sé. Ahora tres vidas, Ella dice que me vuelvo loco. Siempre, ¿sabes pues, que me piden siempre la misma canción? Tengo que cantar tres vidas para. Pero eso pasa siempre con los, con los cantantes. La gente le pide siempre Caballito de Batalla y los cantantes lo niegan. Voy a hacer un pedacito de una nueva y después un pedacito. Es tres vidas, no bebida lo que va a cantar. ¿Puedo hacer seis canciones? ¿Cómo? No, es mucho, ¿no? Es un poquito demasiado, ¿no? Popurrí. Si yo llego a pasar mi chivo, sí, te dejamos. Sí, pero toma, tenés todo el programa para pasar todo. Después hablamos de sexo, de chivo, de todo. Voy a cantar una que es digamos, seria, comprometida. Y después hago la romántica para el día de hoy de lluvia. A ver. Si ya no te dormís sin el Lexotanil y a veces despertás con ganas de llorar. Si acaricias la cama y no hay con quién, ¿por qué no volver a empezar? ¿Por qué no volver a empezar? Si el sol te sale gris y no sabes qué hacer, está el contestador y no te va a llamar. Y no tenés lugar a dónde ir. ¿Por qué no volver a empezar? ¿Por qué no volver a empezar? Y cortar el cordón, romper la pared, salir a vivir y vivir otra vez. Volver a querer y dejarse querer. Bajar a la guardia, perder el miedo, cambiar la historia. Nacer de nuevo. Ya pasaron tres días sin salir de mi casa y tres noches enteras que no puedo dormir. Nada más que tres días lo que dura tu ausencia, pero cada minuto no tiene fin. El teléfono suena, pero no es tu llamado. Llama equivocado para hacerme sufrir. Y el cartero no viene, se olvidó de tu carta. O tal vez tus palabras se olvidaron de mí. Ya pasaron tres días que me pierdo en la nada y tres noches eternas que no sé qué sentir. Cada ruido en la puerta me sacude hasta el alma. Y en la puerta vacía quiero morir.
sigo esperando contra toda esperanza. Pobre sombra escondida, corazón infeliz. Nada más que 3 días, lo que dura tu ausencia, fueron como 3 vidas que no pude vivir. ¡Eso! ¡Bravo, Marcelito! Auspició este bloque Sub Cosméticos, para su línea de productos de belleza.
Hoy más que nunca creemos en el futuro. Préstamos para la vivienda del Banco Ciudad. Los más baratos de plaza. Consúltenos en Florida 310 y sucursales comerciales. Diagnos, Red Nacional de Medicina Privada, porque todos los argentinos se merecen la mejor atención médica. Auspicia este programa Telecom Argentina, que día a día trabaja para poner a sus clientes más cerca de una mejor comunicación. Sebel Argentina Sociedad Anónima, para su producto Peugeot 405. Y acá estamos con nuestro querido padre David, padre. Sutil. Muchas llamadas, sutil David. Y honrado. Y honrado. Bueno, sí. Bel, ¿y vos tenés así ahí? Lo saca por tal en la PNP. Sí. Saca, ¿dónde, todo? ¿Dónde queda la iglesia, padre? La iglesia queda en ruta 3, kilómetro 26. Acá, padre, en la 2. En la 2 ahora. Avenida Luro, esquina Inca, La Ferrere. Parroquia San Cayetano, o Padre David también suelen decir. La Ferrere, ¿eh? Es un barrio del Gran Buenos Aires. Fantástico. Sí. Hay un llamado, ¿no? ¿Tenemos un llamado? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Su nombre? Hola, hola, sí. Sí. ¿Su nombre? Alicia Sánchez. ¿De dónde es? Alicia, ¿de dónde es? De Chacabuco. ¿Qué edad tiene? Bueno, yo... ¿Hola? Sí, la escuchamos. Yo quería dejarle un mensaje al padre David. La está escuchando el padre, Alicia. Bueno, padre, yo tengo un hijo de 21 años. Está internado en La Plata ahora, con problema renal, es delicado. Hace un año y medio que padece la enfermedad. Yo fui aproximadamente hace 4 meses a su parroquia. Estuve en la misa carismática, pero no pude hablar con usted personalmente. Le pido, padre, si puede decirme, no sé, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué puedo hacer? Necesito la bendición de Dios. Yo soy católica y tengo mucha fe, rezo constantemente, pero estoy desesperada. ¿Cómo se llama? Alicia. Alicia. Bien, usted recibe ahora la bendición de Dios a través mío. Nosotros, los sacerdotes, tenemos el poder de intermediación entre Jesús y usted. Y, por lo tanto, si usted ora con fe, con amor, su hijo se va a sanar, porque para Dios no hay nada imposible. Todo lo que usted haga con fe y con amor lo va a conseguir. Donde dos o más, ya dijimos el martes pasado, se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos y lo que pidan lo conseguirán. Hemos visto cantidad de ejemplos en la Biblia de gentes muy ancianas que consiguieron la salud, incluso hijos y demás, como Santa Isabel, Santa Ana, etcétera, etcétera. Las oraciones que yo aconsejo, los tres Padre Nuestro, los tres Salmos y un trozo del Evangelio de San Juan. Gracias, Alicia. No, gracias a usted, padre. Gracias por comunicarse, Alicia, ¿eh? Gracias. Mucha suerte. Gracias. Bueno, acá tenemos otro llamado de Elida de Paraná que dice que tengo un problema psicosomático en la cabeza. ¿Me puede sanar? Bueno, Jesús es el que sana. La fe es... Acá somos tres y en este caso somos... Muchos, todas las personas que saben hacer oración, es Dios, usted que se entrega en las manos de Dios y la bendición que recibe del carismático que le da esa bendición para que se sane. Si usted tiene buena fe, una fe de plena confianza, de pleno amor, las dos cosas tienen que ir juntas, se puede sanar, no importa lo que sea, por grave que sea, para Dios no hay nada imposible. Muy bien, tenemos otro llamado que dice María Elisa de Carapachay, pero no explica qué pasa con mi enfermedad y la de mi hija Patricia, no dice qué enfermedad. Claro. Así que, bueno. Es lo mismo que hemos dicho antes. Claro, para siempre ella. El poder de la oración y además con la ayuda del médico, siempre. Del médico. ¿Cierto? Siempre el médico y la fe y el poder de la oración. De la oración y de la lectura espiritual. Y usted recomienda la Biblia. La Biblia, sí. La Biblia y los salmos. Los salmos, sobre todo. Muy bien, sí. Muchísimas gracias entonces a todos los que se han comunicado, ¿eh? Muchísimas gracias. Y también estaba Eva de Palermo que dice, quiero saber si mi problema de matrimonio se va a solucionar. ¿Ah, hay llamados? Hay llamados, Luis. Hola. ¿Hola? Hola. Sí, ¿su nombre? Sí, hola. Sí, la escucho, ¿su nombre? Sí, Susana.
¿De dónde es Susana? De Barrio Norte. ¿Su edad? 42. ¿Qué le quiere preguntar al padre David? Saber si el problema familiar que yo tengo tiene solución. Claro. ¿Y cuál es el problema familiar que tiene? ¿Hola? Sí, ¿cuál es el problema familiar que tenés? ¿Lo podés decir? Sí, el tema pasa por un problema de matrimonial. ¿Que tenés un problema de infidelidad en tu casa? No, exactamente. No, de discordia. Problema de discordia. Tu marido está como irritado, tiene problemas, está perturbado, desarmonizado. Así es. Y eso crea una discordia en el matrimonio. Así es. Muy bien. ¿Cómo se llama la señora? Susana de Barrio Norte. Susana. Jesús dice, el que me busca me encuentra. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Es decir, tienes que buscar la paciencia, la concordia, la paz, y esto se busca a través de la lectura espiritual del Evangelio y de la oración. La paz es fundamental, es el cimiento de la vida buena, de la vida perfecta, es la paz. Hay que buscar ante todas las cosas para tener esa armonía, ese bienestar matrimonial y familiar, la paz. Y luego vendrá por añadidura todo lo demás. Padre, de parte etcétera. Tanto de ella como de él, ¿ella puede orientarlo a él a la oración o con que ella lo diga, vale? Con que uno lo diga, vale. Ya. Y él, si son los dos, bueno, mejor. Más rápido. Muchas gracias, padre. Sí, gracias. Y a vos también, Moria. No, gracias por comunicarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, padre, la conclusión es que siempre a la gente que está tan necesitada de solucionar sus problemas, volvemos a repetir lo que usted dijo tantas veces. Usted es un médico católico, médico sacerdote católico, apostólico romano, sí. Carismático. Usted recomienda el poder de la oración, pero siempre ayudado en el caso de las enfermedades. Claro, acá por un médico. Volvemos a repetirlo. En el caso frase, de este no, porque era discordia. Esto es distinto. Sí. Pero en caso de enfermedad hay una frase que de la Biblia que dice, si estás enfermo, acude al médico. Si el médico no te sana, acude a la oración. Las dos cosas combinadas. Perfecto. Primero lleva su orden natural y después el sobrenatural, el espiritual. Quería decir algo más de la profecía, una sola frasecita para terminar el tema de la profecía con el que habíamos empezado antes de despedirnos. Bueno, la profecía es fundamental. Yo quisiera hablar muchas veces de la profecía. La profecía significa la palabra sagrada. La profecía viene de los profetas, que viene del griego, del idioma griego, que quiere decir profeta, que anuncia al mundo lo que Dios quiere comunicar a través de alguna persona que él elige. Eso es la profecía. La profecía más grande y principal es toda la Biblia canónica, la que la Iglesia ha reconocido como profecía revelada por Dios nuestro Señor. Y el más grande profeta de todos es Jesucristo. Entre los hombres, el último y más grande profeta es Juan Bautista. Bueno, muy bien, padre. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a toda la gente que se comunicó. Que tengan muy buena suerte y nosotros lo esperamos el próximo martes, padre David. ¿Cómo no? Muchas gracias. Seguimos, por favor, señor director.
ustedes. Jugar mi vida. Que se calle el cantor, calla la vida, porque la vida vive como un canto. Si se calle el cantor, se quedan solos los humildes guardianes de los diarios, los obreros de por su salario. Que se calle el cantar, se muere de hambre. Gracias, hermano, que se levanten todas las banderas. Que el más pobre no sufra como sufre el rico. Ahora está contento, Horacio, usted que puede cantar, ¿no? Porque antes estaba muy prohibido. Sí, ahora que está Lucán. ¿Por qué lo prohibieron? ¿Eh? ¿Por qué lo prohibieron? No sé qué sé yo. A mí me venía a preguntar. ¿Y te llega la pregunta? Ah, antes que me olvide, te aclaro que voy a trabajar otra vez al Teatro del Lago en Villa Carlos Paz, no, donde estuvimos trabajando juntos, ¿te acordás? No, este año. Este año voy a hacer. ¿Y sabes con quién? ¿Con quién? Agárrate fuerte, dámelo. Con la Mona Jiménez. No, con no, la buena Mona combineta. Es la primera vez que va a hacer teatro la Mona. Qué buena Nunca. Combineta, me encanta. Y va a estar el mago. Se ha tomado todo el vino. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Un music hall? Un music hall. Va a ser el Domingo Marimón y Pablito Citoni. Sí. Exactamente. Qué divino. Y va a estar Emanuel también, el magio. El mago. Y de mujeres, de mujer, el mujeraje, ¿no? ¿Qué pasa con va el Susana Romero va. Sí, qué bueno. Vuelve otra vez a las tablas. Para tabla no, porque es cemento en el escenario. Es divino el teatro. Susana Traverso, va Norman Erling, voy yo, y van los Carabajal, Emanuel, van todos. Ah, bueno, va a ser un espectáculo sensacional. ¡Qué bueno! Cuando terminemos ahí, directamente nos vamos a Las Vegas. No, a Las Vigas se van ustedes. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo debutan? El día 22 de diciembre de 1995. Estaremos todos presentes arriba qué del lindo, escenario. Para llevar un momento de distracción y alegría a todo el público de Córdoba bien. Y zona de adyacencia. Me parece bárbaro, me encanta que sea. Vienen de Santiago del Estero. Sí, bien, porque eso concentra mucho toda la parte del norte. Claro, viene de Tucumán, viene de me Tucumán. Me parece bárbaro. Bien. Riojano, sanjuanino, no, vienen de Santa Fe, de Rosario. Van todos. Hasta los cordobeses van. Hasta los cordobeses, claro, que están ahí. Escúcheme una cosa, Beatriz, ¿y vos tenés algo preparado ahora para el verano? No, 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 de teatro ¿algún proyecto? No, no. Sí, proyectos hay muchos, por supuesto, a todos he dicho que sí. Ahora espero que alguno se realice. Como comprenderás, no estoy eligiendo nada. Claro. Lo que quiero laburar. Claro. No, no vas a hacer el tristín, ¿hacer qué? Sí, claro, ¿por qué no? Yo te di una idea. Después vos hacer lo que quieras. Yo te dije, Mario, que a todo dije que sí. Claro. Yo ¿viste? No rechazo vos nada. Sabes lo que sería para vos. Pero ¿sí? Vos. De guita. Imagina la Taibo haciendo striptease. El gurrión. El gurrión haciendo striptease mataría. No, pero estoy muy contenta porque estuve muy enganchada con la radio. Sí. Fíjate que con Radio Nacional, por ejemplo, con las dos carátulas, qué bueno tuve la dicha de hacer dos obras preciosas. Una, Los ojos llenos de amor, de Abel Santa Cruz. Este domingo salió al aire un clásico, Los chismes de las mujeres, sí, de Goldoni. Que es la única manera que los actores hoy podemos acceder a clásicos, ¿no? Y qué claro, con, claro, con la radio. Una performance que está, está cumpliendo las dos carátulas. Marvis también. Pero Marvis está haciendo maravilla. Sí. Yo hace rato que lo vengo diciendo. Sí, sí, como que como funcionario funciona maravillosamente. Es macanudo. Además nos da trabajo a los actores, se ocupa de la cosa nuestra. Y además, es muy importante. No está reñido con lo que dicen que lo nacional no interesa porque es una
Pero Nacional va. Creo que tiene el segundo puesto. Sí, está segunda o tercera. Está fantástico. Una maravilla. Qué bueno que sea. Entonces, realmente estar en eso. Me gusta mucho, me hace muy feliz. Además, Nora Massi dirige, que es una maestra, evidentemente. Me había venido a ofrecer Nora el año pasado para hacer algo, pero yo por problemas de tiempo no lo pude hacer, pero me hubiese encantado hacerlo. Pero hay que apoyar a todo lo que sea artista nacional, ¿no? Un poco. Está bien, todo. No es que estemos. Nosotros no hay un público más abierto que el argentino. Demasiado abierto. Sí, yo diría también. Aceptamos a todos y todos. Vos lo vivís en radio para mostrar el cuerpo, yo no sé cómo va. Ella, él quiere que vos muestres el cuerpo. Pará. Después te lo muestro. Este hombre tiene un problema con el sexo. No, quiero que hablamos con la Taibo, me parece. Te me escapaste así. Nuestra pregunta de hoy era... Te perdoné porque te vi desvalida. En serio. ¿Qué pasa con el sexo en las maduritas? ¿No es cierto, Luis? ¿Y qué pasa con el sexo de los, maduritos? Pero no de Barralde ni de Bartolo, de Mario Sánchez. ¿Qué tal usted? ¿Cómo anda el sexo? Siempre me llevé muy bien. Estaba comentando justamente a él de que tengo que... Me falta el contralismo. ¿Cómo el contralismo? El control, el autocontrol. En vez de mentalismo, claro, eso es lo que necesita. ¿Hay alguna pastillita o algo, un fomento? Baño de asiento. Malva, ponele malva al agua. ¡Qué disparate! Se mezcla todo. Me encanta porque este programa es tan ecléctico. Perdió el padre de David de dar profecías y todo. Y estamos por el baño de asiento. Sí, decilo. Susan se traga la lamparita. ¿Cuatro minutos quedan? Y el sable. Cuatro minutitos. ¿Puedo hablar con la subsecretaría de Cultura? Sí. Al final no pudimos. Seguimos acá en este suplé. Y recordemos que mañana va a estar Tusam. Claro. Nos va a hablar de hasta qué límite se puede recordar el pasado. Claro, y acá... ¡Eh! ¿Eso parte de su pasado? ¿No le enseñaron buenos modales a usted que no se hace ruido ni al tomar la sopa, ni a tomar bebida, ni a agua? Todos tomaron agua y yo no le dije cómo la forma. Cada uno tiene su propio estilo. Ah, bueno, pero con ese ruido que son efectos... Él nos hace los efectos especiales. Escuchame, escuchó... Escuchó hablar de la radio y nos hace los efectos especiales, ¿no es cierto, Marito? Sí, mi amor. Y hablando de radio, Beatriz, ¿vas a hacer teatro leído también? Bueno, sí, vos sabés que la Asociación Argentina de Actores, junto con la Subsecretaría de Cultura, ha organizado un ciclo de teatro leído y lo vamos a hacer en homenaje a Pedro Pico. Este mes de septiembre que terminó, se cumplieron 50 años de su muerte. Entonces, en homenaje a Pico, ese gran autor, vamos a hacer El dinero de las mujeres, funciones gratuitas absolutamente, en Avellaneda, en la sala María Luisa Robledo, en Ramos Mejía, en una sala, por supuesto, municipal, y también en Morón.
Vale. Empezamos el 9 en Avellaneda. Bueno, el 9, el mismo día que nosotros nos cambiamos de estudio. No, y hacemos una renovación total del programa. Así que, bárbaro. Sí, sí. Nos mudamos al estudio 4 a partir de... Bueno, recordamos entonces a la gente mañana. Más cerca la vía usted. Al final, con el sexólogo hablamos pronto, a poco de sexo, pero hablamos otro día. No, no nos planeamos. Se nos pasó el tiempo, Beatriz. Te decíamos lo mejor. Ah, alguien había hablado. ¿Dónde se pueden comunicar con vos para esta fundación? Bueno, no, yo oportunamente les voy a hacer saber el número de teléfono de la oficina. Bueno, muy bien. Porque necesitamos, sí, una masa societaria grande, importante, para poder mantener las necesidades que hay, que son muchas y grandes. Así que les agradezco ya la intención. El doctor quiere cerrar con sexo. Una reflexión. ¿Qué dice el doctor para cerrar con el sexo? Sexo, de las maduritas y los maduritos. Sí. El órgano sexual más importante está acá. Y esto... está acá. Claro. No está entre las piernas, está acá arriba. Y entonces, hombres y mujeres tenemos derecho a disfrutar. Besos, caricias, abrazos. Los cuerpos maduros son hermosos como los cuerpos jóvenes. Y nadie debería privarse de la sexualidad. Sin límites de edad. Yo creo que son más lindos los jóvenes, pero en fin. Claro. Sos un dulce. ¿Y usted qué dice a todo esto? No me privo. Yo digo que gracias, Marcelo San Juan. Muchísimas gracias. Lo mejor para vos. Los espero, ya que no me dejaron cantar una canción más. Les digo que el viernes en la Bohemia los espero a todos. Terminal, vamos cantando todo el día que me quieras. Dale, dale, vamos. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi buen amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta, mi herida, todo, todo se olvida.